El gobierno de Irapuato, Guanajuato, analizará la petición de la Secretaría de Gobierno en torno a imponer la ley seca en el municipio el próximo 10 de abril. Derivado de la revocación de mandato que se efectuará en todo el país el próximo domingo 10 de abril, y como ha sucedido en torno a otras consultas, el gobierno del estado dispuso se lleve a cabo la llamada ley seca, que es la prohibición de la venta de alcohol. Municipios como Salamanca y León han decidido respetar la ley seca, la cual inicia la noche del 9 de abril y termina en el último minuto del 10 de abril. Ante la iniciativa, la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, aseguró que analizarán la propuesta. Nos hicieron una petición de parte de la Secretaría de Gobierno, misma que vamos a poner a consideración del ayuntamiento, porque sí es importante que también ellos estén enterados y en acuerdo. Y bueno, pues seguramente sí estaremos atendiendo esa petición que se nos está haciendo. Informó para Noti 13, Iván Rivera.